Vamos a comenzar hablando solo rápidamente porque es un tema importante. La Federación ha dado a conocer una resolución. Sé que tenemos que analizar los partidos, pero se le ha quitado la licencia momentáneamente a Club Deportivo FAS a eso de las 10:21 de la mañana, justamente. Ponía el tuit la Federación Salvadoreña de Fútbol, en donde, pues, vamos a leer tal vez lo más significativo. Y para que ustedes estén atentos, los que van en su automóvil, después nos dan su comentario. Y lo vamos a poner en pantalla también para los que están en YouTube. Una vez se declara suspendida la licencia, el comité de licencias debe notificar al club, al comité ejecutivo y a la liga profesional correspondiente. ¿Qué pasa con esto? Pérdida del derecho de participación en torneos oficiales. Según el artículo 58, los clubes a quienes se les haya impuesto la sanción de suspensión de sus respectivas licencias perderán de forma inmediata el derecho de participar en los torneos que organizan las divisiones a las que estuvieran afiliados o bien a cualquier otro torneo autorizado por la FESFU. Por ello, perderán los puntos en los partidos que les hayan sido programados. Solo podrán volver a participar hasta que la licencia les sea debidamente otorgada. La gente lo que pregunta es, ¿FAS se podría ir a segunda división? ¿FAS podría perder la categoría? Esto se da a raíz, solo para ponerles en contexto, de un impago, en donde los jugadores de FAS, sino que también acompañados del cuerpo técnico, llevaban una correspondencia a la federación y a raíz de ello viene la suspensión de la licencia. Eso es para ponerlos en contexto. Fue el 19 de febrero, tal cual como debe ser, actuar, no solo poner el posteo en redes sociales de todos los jugadores firmando una carta, sino que siguiendo el debido proceso y, lógicamente, surgen muchas dudas, muchas preguntas. ¿Qué opinan respecto a esto? Porque está reciente, ¿no? Ni hora y media de que se dio a conocer todo esto. Bueno, mira, primero es una pena, ¿verdad?, lo de FAS. Y es que donde tuvo que saber, lo de FAS es bien caótico, es bien poco profesional todo su entorno. ¿Cómo es posible que no sepan un poquito de orden, de administración, de prioridades? Si tú te das cuenta, todo comienza para mí. Bueno, eso ya comenzó hace un montón, pero el fin de semana quedé desagradable ver el comunicado en WhatsApp de la cuenta de Chambita Monje, que todos nosotros sabemos que es casi oficial de FAS, con la advertencia de que si no se ganaba el partido iban a quitar al técnico. Eso no lo podés hacer. Una cosa es que tú hables en privado con el técnico y le digas, mira, si no se gana ya hasta aquí llegamos, pero lo haces en privado, no lo haces en público, y ya lo estás poniendo en entredicho. Ahí es para que el mismo técnico diga, ¿sabe qué? Métanse esto donde usted ya sabe y yo me voy, porque no es nada profesional. ¿Por qué ejemplarizo esto? Porque ¿qué es lo que pasa en el entorno de FAS? El problema de FAS es una desorganización total, que lo viene y lo confirma el mismo técnico después del partido en su entrevista, ¿verdad? Que oficializa algo que todos sabíamos y que ya lo habíamos comentado, por toda la gente que ha pasado en FAS. Llámese el licenciado Miguel Anaya, llamemos Emerson Ábalos, que eran gerentes, después Ítalo, gente de entre comillas de peso que llevaron y que se fueron con la cola entre las patas porque no lograron eso. Después tenés a Cheyo, el excelente Eliseo Juárez. Eliseo Juárez. Y después tenés a Neto Goches. Gente que quiso a su manera de poder poner un orden y no pudieron. Entonces, si encima le agregas ese tipo de falta de profesionalismo, de amenazar a un técnico antes de un partido en forma pública, eso no lo haces. Y entonces ahora se da como la guinda de todo este pastel de desorden que tienen con la suspensión de su licencia de clubes, porque a los jugadores pues no les han pagado, no les habían pagado en ese momento.
Pero la realidad es que si nos vamos a las declaraciones del técnico, no les han pagado, porque él habla del desorden administrativo, pero también dice de una deuda importante en el plantel. Entonces, mira, lo de FAS pasa por un desconocimiento total de lo que es administración, porque eso es administración, es liderazgo. Tienes que tener una persona que realmente sepa comunicarse con todos los que trabajan en un club como FAS, y como que no lo tienen, porque si tú tenés un liderazgo, estas cosas no se dan. Tú lo hablas con los jugadores, les decís exactamente cuándo vas a pagar, cumplís esa fecha, pero si no hay quien realmente hable con la verdad delante de los jugadores, pues los jugadores, ya un equipo más serio como FAS, y en eso hay que felicitar a los jugadores, aunque puede verse y tomarse mal, es que sean profesionales y presenten la... Como debe ser. Como debe ser la denuncia, no como otros que solo son cartitas que ya aburren, ¿verdad? Y esto ha obligado, obviamente, a que la comisión normalizadora o fuera el comité ejecutivo en un momento, tienen que tomar acción, porque no lo puedes ignorar, porque ya lo oficializan. Entonces ahora FAS tiene que correr contra el reloj, primero para solventar la deuda, porque no pueden presentar algo si no tienen solventada la deuda, porque si después se comprueba, entonces por eso sí te desafilian, porque has mentido al comité regularizador, y eso sí no te lo van a permitir, porque ya eso va con dolo y alevosía, entonces ya ahí ya es motivo de expulsión. FAS lo que tiene que hacer ahora es correr dentro del plazo que se le da para no solo pagar, sino que presentar, el pago, para que no lo semana corta, desafilien. Pero en todo caso, al menos este próximo partido, el día miércoles, si es que no lo hacen todo esto antes, lo van a desprogramar, y al desprogramarlo perdería los puntos. Entonces, es una situación que ellos tienen que tratar de resolver. O sea, ellos tienen que entender que un equipo es como una empresa, necesita su departamento administrativo, que uno te ve una cosa, otro te ve otra cosa, otro te ve otra cosa. Yo hablaba de la experiencia que yo veía en los equipos cuando yo estuve, que el gerente andaba en el baúl de su carro, el impresor, los archivos y todo, y un desorden. Ya el fútbol no lo podés manejar así, y es como que en FAS la mentalidad es esa. Entonces es un llamado de atención para mí. Mira, uno no debería decir que se alegra, porque si llegara a descender FAS, imagínate, no, el caos que sería. Pero sí es bueno que ya la comisión regularizadora empiece a actuar así, porque solo así van a poner orden. Es que es lo que yo siempre he dicho, que aquí en nuestro fútbol estamos acostumbrados que solo ante la amenaza de un castigo reaccionamos, si no es mentira. Yo creo que esto es un caso modelo, un caso ejemplo de cómo reaccionar ante entonces esto. Yo felicito a la comisión regularizadora, y es por eso que a mí me da miedo o que cuando hayan elecciones y llegan otra vez, directivos de los equipos, porque esto siempre ha pasado, pero como los directivos vienen de los equipos, siempre asolapan estas cosas. Sí. Y entonces nunca hacen que las cosas cambien. Sí. Al haber gente que no tiene que ver y que no tiene compromiso con los equipos, sí se puede actuar y corregir muchas cosas. Por eso es que, por un lado, es una oportunidad para es una oportunidad que tiene la comisión regularizadora para poner orden. Ojalá que de veras entiendan ellos esa responsabilidad que tienen. Sí, lástima que no se han asesorado con alguien que sepa un poco más de fútbol
para no cometer los errores que han cometido, pero en todo caso son gente ajena, son imparciales en este tipo de cosas, y en ese sentido yo creo que hacen bien en este tipo de decisiones, y ojalá que los equipos pongan atención, que ya no se puede estar manejando con tanta incapacidad administrativa un equipo, que es lo que genera todo esto. Sí, aprovechando el que no existe ningún interés de parte de la comisión sobre cualquier club en específico, en particular, o hay una, y de hecho existe una imparcialidad para eso. Yo creo que esto es un modelo a seguir de cómo se deben solucionar estas cosas, y esto debería de ser un precedente. Es una semana corta, el riesgo de lo que mencionamos existe, grande, sí. Existe que no se puedan, a ver, que se desprograme el partido de media semana y que no se programe el partido del fin de semana, es un riesgo latente. Felicitar al cuerpo técnico, a jugadores, porque siempre en este programa, por ejemplo, decimos hay que ir a las instancias pertinentes, y creo que eso ha provocado que esto se acelere, que la solución sea pronta. Y fíjate que cuando tú estás en un equipo y surgen estos temas, muchas veces viene de parte de la afición o de parte de otros puntos, vienen y te dicen, hey, pero no vas a ser vos el que se va a regar en el equipo, ¿no? Si ustedes van y ponen esto, ustedes van a hacer, y el mismo directivo muchas veces, y ya no nos van a pagar después, y después nos van a tomar represalias contra nosotros, y ustedes van a ser los que van a tener ese peso en la espalda de que por ustedes el equipo, si es que mejor tranquilos, esperen. No, y yo creo que en este caso el cuerpo técnico y jugadores ha tenido bien, y por favor, afición, que no se vea mal lo que se ha hecho. Esto es un bien no solo para FAS, sino para el fútbol salvadoreño, si se toma como un caso ejemplo de cómo se deben abordar estas cosas. El jugador no tiene por qué importarle si en ese momento él va a cargar con un castigo a la institución. Creo que de esas limitaciones está llena nuestro fútbol, y por eso es que poco a poco hemos ido retrocediendo cada vez más. Así es que yo centrarme básicamente en que la decisión de los jugadores y cuerpo técnico de ir a las instancias pertinentes ha sido lo mejor, y que esperamos que, como amantes del fútbol salvadoreño, esperamos que esto tenga solución antes de que sea una resolución de descenso para el equipo más grande del país en cuanto a los títulos. Y como debe ser, porque no estamos hablando de lo justo. O sea, al final vos te comprometes con el jugador, con el cuerpo técnico, para mantenerlo al día, para llevar las cosas en orden. Y si no está en orden, esto también puede ser un salto que puede dar también para otros equipos que están en situaciones similares. A eso iba a decir, que esto tienen que tomar ejemplo los jugadores de otros equipos que están todavía peor que los de FAS, porque el FAS, al menos hasta donde sabemos, al final les pagan, pero hay otros equipos que no. Mira, tenés el caso de Jocoro, que es peor todavía, pero ¿qué pasa? No quieren ir los jugadores, entonces ellos mismos se vuelven parte del problema, y no solo para ellos, sino que para otros jugadores de otros equipos. Así porque es. No dan el ejemplo valiente que han dado, en este caso, los jugadores de FAS. Pero aquí también lo más importante, siento yo, es que FAS, más bien su directiva, su dueño o la empresa, tienen que entender que tienen que cambiar. Ellos tienen que hacer una reflexión sobre lo que hasta ahorita han hecho mal, y de veras corregirlo, porque no, mira, tú no podés manejar un equipo desde Estados Unidos. Tú tienes que tener gente que esté en el día a día, que sepa que eso. Obviamente él tiene a su hermana, pero su hermana no tiene la experiencia en el fútbol, y por consiguiente, si tú no tienes esa experiencia o el conocimiento, entonces gente alrededor tuya te come, te da vueltas, absorbe. Correcto, te absorbe. Entonces ellos tienen que por una vez tomar conciencia, porque la inversión que han hecho es tremenda en FAS. La responsabilidad que tienen al haber adquirido a FAS, que es el líder en campeonatos del país, es inmensa. Entonces no es que haya agarrado como agarraron a Chalatenango, Bertillo, que más estuvo más en segunda que en primera división. Aquí están hablando de líder de campeonatos en la Liga Mayor, y a eso, con jugadores
ícono, con donde pasó el mejor jugador de este país, como fue el Mágico González. Entonces no puedes manejar el equipo así. Ellos tienen que tomar conciencia y cambiar. Y realmente ellos se han metido, mira, entraron, y eso es lo triste, porque entraron con toda la buena fe, con toda la voluntad. Tengo entendido yo que a la planilla le duplicaron el sueldo de un día para otro. Pero claro, ahora al ver los resultados están retrocediendo. Aquello de los 12 salarios. Ni fue bueno también aquello, ni es bueno lo otro. Sí. Entonces, tienen que estabilizarse ellos y encontrar esa media para saber manejar el equipo. Si no, van a estar en esta situación. Y es una lástima, porque la resonancia de lo que pasa en un equipo como FAS, como Águila, como Alianza, es mucho más que lo que está pasando con Jocoro. ¿Quién está preocupado por Jocoro? Decimos que ojalá descienda, pero ¿estamos preocupados? No, pero un FAS preocupa. Y la comunicación del equipo pareciera ser que es un equipo como Jocoro, ¿no? Porque cuando tú das lo que comenzaba diciendo Lisandro, cuando tú, antes del partido, el comentario de o la comunicación del equipo, que aunque no sea el canal oficial, pues todos sabemos que Chambita Monge tiene cercanía y que su palabra o sus medios de sus redes sociales han sido la comunicación en primicia de FAS, que no debería de ser así, pero que si tu comunicación se centra en eso, definitivamente estás manejando hasta el apartado de la comunicación como un equipo pequeño, ¿no? Porque eso pareciera ser que son los chambres del pueblo, en donde regularmente sucede así, ¿no? En el pueblo todo se conoce por chambres y no por comunicación oficial. Muy mal de parte de la... Es que mira, Manuel, falta de clase. Uh-huh. ¿Cómo vas a exhibir a tu técnico con un comunicado que si no ganan lo vas a echar? Sí. Vuelvo y repito, tú lo puedes hacer en privado. Hablar, mire, profe, las cosas no van bien. Tenemos, si no ganamos, hasta aquí llegamos y se le va a cancelar. Pero se lo decís a él en privado. Estoy hablando del peor de los casos, que puede pasar. Pero hacerlo público antes como amenaza, eso te quita la clase que como equipo grande debes de tener. Elmer, agregar que podemos tener un momento histórico en que en 7 días podemos tener descendido a Club Deportivo FAS. Retomando el artículo que para los que estuvieron en redes sociales nos compartía el señor productor ahí, en relación al artículo 58, ahí está nuevamente para los que están a través de YouTube. Y los que están en radio, pues se los vamos a leer, ¿verdad? Los clubes a quienes se les haya impuesto la sanción de suspensión de sus respectivas licencias perderán de forma inmediata el derecho de participar en los torneos que organizan las divisiones a las que estuvieran afiliados o bien a cualquier otro torneo autorizado por la federación, por la FES, que decide ahí. Prácticamente el día miércoles no tiene que jugar FAS. Sí, aunque esté programado ya por el comité de competiciones, el artículo te dice de manera inmediata, no te dice no tiene que tiene que ir a la otra comisión para que te desprograme el partido que ya está. Y entendemos que el procedimiento es que en la reunión del día de ahora en la noche de la primera división hacen la programación, la envían al comité de competiciones y el día de mañana tendríamos que tener la resolución ya de la programación del fin de semana, lo que implica que automáticamente, como ya está en vigencia esta resolución, FAS tendría que entrar en la no competiría el día miércoles y el fin y de si semana no han, tampoco, si no dos han... jornadas consecutivas. Automáticamente el equipo, al no tener dos jornadas consecutivas de no ser programado, desciende a la categoría inmediata inferior, que en este caso sería en segunda división. No sé cómo ellos gestionarán esta situación. Yo ahí ya veo una situación en la que pueden hacerla, pero obviamente ¿qué podría pasar aquí? No, o sea, digo, para que los fascistas van a comer tranquilos ahora, los aficionados, porque sí, aquí, bueno, aquí también en producción tenemos aquí que no ha almorzado desde que la noticia. Lo veo pálido. No ha tomado agua, no, pero ya hablando en serio. Sí, para la tranquilidad de la gente, ¿qué es lo que podría pasar en beneficio? Lo que yo vislumbro, o debería de pasar. Lo que yo vislumbro, que muchas veces ha sido difícil, es que los equipos de primera división digan, no vamos a programar el día lunes, como lo hacemos habitualmente, para la jornada del fin de semana. Nos vamos a tomar el tiempo y lo vamos a hacer el día martes. Le dan 24 horas a FAS para que pueda interponer un recurso. ¿Tiene suficiente lobby FAS? No, pues no, yo te estoy hablando del escenario. No, porque son dos cosas diferentes, fíjate. Claro, este es un escenario, ese es un posible escenario. Y luego viene lo que vos decís. FAS tiene
esa solidaridad de los demás equipos o lobby para que puedan ayudarle a gestionar esta situación, porque mira, es la única yo forma. Yo pienso que independientemente si lo tiene o no, en estas cosas se van a unir, porque todos los equipos están como con la cola pateada. Entonces, en ese sentido, no veo yo por qué. La cosa es que si se va a hacer serio, no pueden, pueden hoy hacer ese juego, porque ese juego está prohibido también ahí, porque es como una mentira, correcto, y eso lo dice en los artículos. Es que lo que pasa es que si está, tienen que tener mucho cuidado. No tendría ni por qué participar. No, exacto, es que no tiene que proceder la gestión, porque es que el tema es, lo tenés ahora la resolución, entonces ¿en qué momento va a interponer un recurso? Imagínate, ya con la resolución emitida ya no tendría por qué. Mira, FAS lo que tiene que hacer es hoy correr y pagar, saldar hasta el último 5 de todos. Así es. Y ya con eso mandar que aquí, porque el banco te da. Sí, vos tenés que tener documentado todo. El documentado que has pagado y lo mandás. Y ya con esa prueba ya no tenés, ya no va a haber problema. Podrías no jugar este partido, pero ya no el otro, porque te la volverían a reinstalar, ¿verdad? El tema es que el procedimiento en términos de las reuniones de licenciamiento de clubes, como el otro caso, por ejemplo, el caso de Jocoro Santa Tecla, ¿cuál es lo que se daba a conocer? Que ¿por qué no hay resolución en este momento? Porque la comisión disciplinaria en este momento... Eso era por el técnico, por los plazos por del eso. Técnico, no por las deudas, aunque sabemos que deben más que... No, por eso. Que se pero le... no han ido los jugadores a presentar demanda, solo sí, uno. En ese caso fue el departamento jurídico el que pasó el informe a la comisión y esta resolvió la no programación de ese partido. Entonces, en ese sentido, a lo que voy yo, y que sí tengo que hacer la diferencia para no generar confusión, que esto es como consecuencia de la comisión de licenciamiento de clubes. El otro caso lo maneja la comisión disciplinaria a consecuencia de la comisión de competiciones, para diferenciar esos aspectos. Son dos diferentes. Hay otro problema que viene también, porque en el partido Santa Tecla FAS tengo entendido que Frank Medrano estuvo en la banca o sí, pero ahí no hay problema, porque como él estaba parte del cuerpo técnico de reservas, un entrenador de reservas puede fungir en ese periodo de 30 días, mientras resuelven con el entrenador principal de anterior, puede hacer las funciones de entrenador auxiliar en este caso, porque tiene ese carnet de reservista. Eso le, o sea, se no lo habían separado. Lo habían, el contrato estaba vigente. En este torneo lo habían puesto, lo habían bajado a la categoría de reservas. Estaba dentro del cuerpo técnico de reservas. Entonces ahí está esa salvedad. Sí. Entonces, pero ese es el escenario. Yo tengo una pregunta. Los procesos de la comisión de licenciamiento dan los tiempos como para poder reinstalar la licencia, es decir, inmediata. Es que fíjate que ese es el tema. Por ejemplo, ¿cuál es la excusa de la comisión disciplinaria de no resolver el tema de ese partido no programado entre Jocoro y Santa Tecla? Que como es una comisión ad honorem, se reúnen una vez por semana nada más. Entonces, y como en la semana tienen otros temas de urgencia que tratar, ese tema puede esperar. Pero ¿y esta? Entonces, el tema es del licenciamiento de clubes. Tienen una reunión como... extraordinaria, digamos. Semanal. Imagínate, el tema es que en qué momento tendrían que convocarlos extraordinariamente. Ahora mismo... porque no sabes si FAS va a actuar ahora mismo. No lo puedes hacer hasta que FAS no demuestre. No haya recursos. Y haya recursos. Dan los tiempos, realmente dan los tiempos. O sea, es que sabes lo que me pongo a pensar, porque siempre se ha hablado de FAS, que no sé si ustedes lo han escuchado y así se ha manejado muchas veces, como el dinero viene de fuera, se tarda por el tema del banco. Entonces, ¿cómo vas a hacer ese pago expreso? Mira, tú sabes que no es así. Es que de hecho, por eso mismo te digo, tú haces una transferencia, yo he hecho a eso ya, es más, a los 10 minutos pero, ya está cuenta en Estados Unidos. Pero lo que te digo, al final eso pero, es lo que han dicho hecho, siempre, ¿no? En el comunicado que hace la federación, la excusa que FAS expone a través de la representante es que como estábamos en periodo de vacaciones no pudieron hacer la transferencia. Esa es la excusa que ponen. La semana pasada no hemos estado ya de vacaciones. Estoy completamente de acuerdo. No, estoy dando a conocer que esa es la excusa que ponen. Sí. Y la misma comisión de licenciamiento les dice: no es válido. Perdón, eso. No es válido. En Estados Unidos trabajan. O sea, el dinero viene de allá para acá.
y los bancos reciben el dinero el día que totalmente sea. Por eso, o sea, es no hay, solo les estoy explicando que eso es lo que da a conocer FAS, y esa es la excusa que pone, que la comisión de licenciamiento les dice, eso no es válido, ese recurso de porque decir. Elmer, y también, qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente incluso, imagínate cómo están todos, que dicen, esto es en represalia. Uh-huh. Por el comunicado de AGM la semana pasada. ¿Sabes que ese tema lo que te da a entender ahí es que se tuvo que haber puesto más tacto en la relación Federación-AGM porque automáticamente sabías que uno de tus miembros estaba representado por esa empresa, entonces hay conflicto de intereses? Y se presta para ese debate de decir, bueno, o sea, tenés a un socio comercial y también a un afiliado bajo el mismo representante. Entonces, eso estamos hablando de lo que puede dar la discusión, el debate público. Exacto. Ahora, esto va como consecuencia de la comisión de licenciamiento de clubes, legal, son aspectos bien separados y están detallados en ese yo sentido. Yo quiero pensar que no es por eso, yo quiero pensar sí, que hoy no, sea... Yo igual no, 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 creo, yo no creo que vaya están por ahí bien tampoco detallados. Mira, en la resolución sí, los tiempos no, y los recursos. Así y que no es por eso, es que los jugadores de FAICO presentaron eso, como debía que por ser eso la demanda, ahí no hay dónde. ¿Y sabe qué? Es más, y dice 19 de febrero, sí, incluso... antes de los si no tomar acción el comité, entonces fuera la inversa. Uh-huh. No lo hace por favorecerlo. Exacto. Por eso, y eso tampoco es correcto. Sí, y sabe que yo creo que en ese punto también la federación ha sido congruente con el hecho de decir, muchas veces hemos escuchado al presidente de la comisión decir, es que lo que pasa es que nosotros lo que queremos es que los jugadores actúen y vayan a las instancias y que no estén con comunicados y comunicados. Si ellos van a las instancias, nosotros vamos a responder. Hoy esto es congruente, ¿no? Hoy es congruente todo con el hecho de que los jugadores y el cuerpo técnico han ido a las instancias competentes en momentos oportunos y que de inmediato la federación, ante tal denuncia, ha tomado carta. Yo quiero pensar que las cosas se han hecho en orden finalmente y que esto va a ser un modelo a seguir por parte de todos los equipos. Sin duda. Bueno, estaremos atentos. Lógicamente, pueden surgir muchas cosas en las próximas horas. Ustedes también atentos a las redes sociales de los ex del fútbol, que ahí estaremos comunicando minuto a minuto si sucede algo en el transcurso de la tarde. Vamos a tener que hacer una pausa y al regresar hablaremos de fútbol. ¿Era necesario? Sí, sigamos hablando de esto, ya no hablemos de los partidos. Todavía hay un temita más que ahí le voy a preguntar con respecto.